Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su programa Palabras sobre la Mesa. Qué bueno que ya está con nosotros. Es la hora de divertirnos con las palabras, con sus historias. Y bueno, ya verá usted lo que tenemos preparado para hoy. Nos hemos puesto a pensar en que una de las cosas más curiosas del lenguaje son esas frases hechas, esos dichos, a veces refranes, que de pronto cuando los analizamos parecen raros, y entonces nos lleva a pensar, ¿por qué se dirá así? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Cuál es el hecho que dio origen a ese dicho? Y entonces salen historias muy bonitas, muy interesantes. Bueno, miren, pues en el día de hoy mandamos también saludos a mi compañera habitual, Mariana García Luna, que sigue todavía en reposo por ahí, reponiéndose de algunos males. Esperemos que ya pronto esté conmigo. Pero pues también tenemos la buena noticia de que hoy recordamos buenos momentos de aquellos primeros programas cuando este programa nació, hace ya prácticamente 2 años, y nos acompañaba, pues, ¿qué creen ustedes? Los que vieron primero los programas se van a acordar de mi compañera Águeda Villarreal. Águeda, ¿cómo estás? Muchas gracias, Arturo, estoy muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, Águeda, pues bien contento de verte otra vez. Pues claro que es inolvidable aquellos primeros programas cuando aquí empezamos en esta mesa, ¿te acuerdas? Sí, muy padre acordarme y muchas gracias por invitarme una vez más a compartir contigo palabras sobre la mesa. También se extraña a Adriana por ahí, que recordamos sí. De los primeros programas con sus palabras mágicas, era muy interesante. Y pues está padre una vez más con ustedes compartir dichos, hechos, palabras súper interesantes, cosas que incluso platicábamos tú y yo en la radio en aquellos programas de Ya me cayó el 20. Sí, días entrañables, qué padre, ¿verdad? Que de hecho les tenemos hoy, quizás, si nos queda tiempo, una explicación de ese dicho, Ya me cayó el 20. También, es entre tantos que hay, ¿verdad? Y bueno, pues como usted ya sabe, pues tenemos obsequios para usted. Hoy tenemos un libro que nos trae aquí producción, si lo podemos enfocar. Se llama Mexicanos al grito de Trump. Ah, caray, muy sugerente este título. Muy actual. Muy actual, no sé qué línea, yo no lo he leído, la mera verdad, pero debe estar interesante porque ya ven que estamos justamente en esas épocas en que Trump ha sido figura importante que ha afectado mucho lo que es la economía, las relaciones sociales, políticas, etcétera. Muy controvertido personaje. Entonces, algo de bueno de tener. Entonces, para que usted aspire a llevarse este libro, pues ya sabe, participar en un juego de palabras, ¿cómo ves? ¿Lo pues vemos? Estaría muy bien, vamos a ver qué nos tiene producción para ver si quién va a ser el dichoso ganador de este libro tan actual. A ver, vamos a ver el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1... Fácil ahora. Oye, la verdad está complicado, yo me quedé así, bueno. Pero a ver si ustedes sí logran adivinar. Sí. Bueno, más bien hacer ahí el ejercicio mental. No está tan fácil hacerlo tan rápido. Sí, pero fíjate que lo bueno de esto es que toma nota, ya porque hemos visto que las personas que nos acompañan siempre, muy listos, cuando no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro, y ya nos empiezan a llamar, ya sabe, al 2020-8865, es el teléfono, y en el WhatsApp, ahí está el número, 812-611-3535. Ahí por WhatsApp, ya sabe usted, hay que escribir con su nombre. Y recuerde poner su nombre. Sí, ¿verdad? Porque si no lo ponen, después... Pues para poderles mandar saludos también. Además, ¿verdad? Bueno, pues mientras se anima, además, fíjese, como ya es costumbre, tenemos la pregunta alterna. Solo que esta vez producción tuvo la genial idea de esta pregunta
ponerla desde ayer en las redes sociales, en Facebook principalmente. Y miren, esta es la pregunta que ahora la ponemos ante ustedes que nos están viendo. Ahí ven dos imágenes. Ay, está re fea, ¿verdad? Pero bueno, así es. La pregunta es, ¿cómo será lo correcto? ¿Ese lugar está infectado de ratas o ese lugar está infestado de ratas? ¿A cuál le va usted? ¿O acaso será que las dos son correctas? Bueno, no sé, usted díganos, ya sabe, los mismos medios, 2020-8865 y el WhatsApp, que ya por ahí dijimos, 812-611-3535. Ya. Así que no se queden sin participar, nos encanta que participen en nuestras trivias, en los juegos de palabras y en este caso en la pregunta alterna que pues Arturo la verdad les prepara con mucho cariño. ¿Y qué tal si ahora sí nos vamos a esos hechos que dieron origen a dichos? Del hecho al dicho, qué interesante, fíjense. Vamos a empezar con uno que ya se oye poco pero todavía se le mueve la patita. No sé si te haya tocado a ustedes oír que de pronto dicen, no, esa persona está hablando por boca de ganso. Antes se oía más, creo que ya es de esos dichos que se van poco a poco diluyendo. ¿Y qué se quería decir con esto? ¿Qué significaba hablar por boca de ganso? Generalmente se refería a quien hablaba repitiendo lo que oyó de otro, aunque no lo comprendiera exactamente. Entonces, es, por ejemplo, hoy el otro que dice, no, pues el Trump es un mal presidente, por decir algo, ¿no? Y él repite lo mismo, pero no sabe, no ha analizado por qué. Eso es hablar por boca de ganso. Pero la pregunta es, ¿cuál es el hecho que le dio origen al dicho? Bueno, pues miren, para entender esto, primero hay que recurrir a algunos textos antiguos. Otra vez yo voy a recurrir aquí a un libro que ya en otros programas les he presentado, que es un libro llamado El Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Este libro es como un diccionario que escribió Sebastián de Covarrubias en 1611. Les había comentado que es como el primer diccionario que formalmente ha existido en el español, 1611. Claro, esta es una reproducción. Y miren, buscando la palabra ganso, viene todo lo que es la definición de la ave, etcétera, pero viene un pedacito que dice así exactamente, dice, por alusión a los gansos, llamamos gansos a los pedagogos que crían algunos niños, porque cuando los sacan de casa para las escuelas u otra parte, los llevan delante de sí, como hacen el ganso a sus pollitos cuando son chicos y los lleva a pasear al campo. O sea, nos está platicando aquí la metáfora. Imagínense al pedagogo, bueno, ese es el ganso de veras, pero imagínense la misma situación cuando el que va al frente es el maestro, el pedagogo, así lo llamaban antes, y los gansitos ahí van atrás o adelante, depende de la situación. Entonces, resulta que esto es algo más parecido a la metáfora. Va el maestro y todos los alumnos chiquitos siguiéndolo. Y en tiempos romanos, pues así se movían, no tenían un salón, sino que andaban en el campo aprendiendo cosas. Bueno, en enseñanza peripatética. Ándale, exactamente. Y justamente, fíjate que pues es típico como los niños aprenden el maestro, repiten, y sobre todo la educación como era antes, ¿no? De, a ver, repítanse esto, y lo repetían de memoria, y entonces hablaban como el ganso, en este caso como el pedagogo. Claro. Entonces, de ese hecho de que el niño repite de memoria sin analizar lo que dijo el ganso, el maestro, el pedagogo, quedó la expresión hablar por boca de ganso. Si usted la lee o la escucha por ahí, ahora ya sabe cuál fue el hecho que le dio origen al dicho. Pues ahora sí que nos diste santo y seña de lo que quiere decir ese dicho. Y bueno, para los que no saben qué es lo que significa el dicho santo y seña, pues yo se los voy a explicar. A ver. Decir que se dio santo y seña, como lo dije ahorita con el dicho, es que se dieron todos los detalles de un suceso. Yo ya la verdad que no había escuchado ese dicho, pero cuando me lo platicó Arturo me hizo mucho sentido. Otro ejemplo para utilizar este dicho podría ser, oye, ¿fuiste ayer a la fiesta?
Pues no, pero Juanita ya me vino y ya me dio santo y seña de todo lo que pasó. O sea, ya me dijo todos los detalles. Y es que en las guerras de la antigüedad se peleaban en la noche. Y a veces en la oscuridad no podían ver quién eran los otros soldados y muchas veces terminaban matando a los de su mismo equipo, pues a sí mismos se terminaban matando. Entonces dijeron, bueno, vamos a dar santo y seña. Así, esa va a ser la señal, se va a decir santo y seña y así vamos a podernos identificar entre nosotros. Cuando los tomaban prisioneros, porque en las guerras siempre se tomaba a gente prisionera, pues cuando se decía que ya dio santo y seña, pues era lo último que debían de saber, porque si decían eso, ya descubrían a todos sus demás compañeros, y eso quería decir que pues ya dio todos los detalles y ahora sí ya nos van a venir a todos a matar. Sí, imagínate, era la clave secreta, ¿no? La clave secreta. Es que, yo imagino, andas en la oscuridad y que de pronto ves ahí unas sombras y de pronto para cada día que dijeras, el santo de ese día va a ser San Martín de Porres, y el otro sabía que tenía que contestar bienaventurado. Ese, y si no contestaba eso, es que no se la sabía y empezaban los catorrazos. Se decía su santo y su seña. Y su seña, sí. Y entonces por eso pasaba así, que era como una, para que checara que los dos eran del mismo bando. Entonces, haber sido, cuando no tenían esto, pues imagínate, veían sombras y ya no le arriesgaban, empezaban a pelearse, ¿verdad? Claro, y es que con tantas películas ahora y con tantas series, nos hace imaginar que la gente del pasado pues estaba muy bien organizada y sus guerras, estaban todos estos entramados, pero yo la verdad creo que ya en la guerra ya era puro despapay. No, pues imagínate. O sea, se terminaban matando entre todos, ya no sabían ni qué. 5,000 contra 5,000. Bueno, mira, sigamos con este otro dicho también que es muy, muy de, bueno, en mi generación se usó mucho, yo no sé los jóvenes si todavía lo mantengan, eso que cuando te vas por ahí de parranda, no falta que digan, oye, fulanito siempre fue, siempre, fíjate que no, se puso hasta las manitas. Y ese se puso hasta las manitas, lo entendíamos como que se le habían pasado las copas, pero en serio, al grado que tenías que llevarlo cargando a su casa. Eso era ponerse hasta las manitas. Y todavía, fíjate, de hecho, en mi medio, en mi generación, cuando nos juntamos los amigos, todavía se suele oír. Bueno, ¿y por qué hasta las manitas? Mira, lo tienen la culpa, esto que estamos viendo en pantalla es algo que se llama un odre. Un odre es un recipiente hecho de pellejo de algún animal. Y a veces agarraban el pellejo de tal forma que hasta se le veían las formas de las patas. Ahí, por ejemplo, fíjense, ese señor que va en un burro lleva un odre. Parece que es un animal, pero no, ya es el puro pellejo y lo rellenaban de pulque. Ahí ibas a la pulquería y lléneme mi odre de pulque. Pues se los llenaban y si pagabas, te lo llenaban hasta las manitas. Entonces ahí viene, mira, ahí está otra foto de otra pulquería con un señor que acaba de salir con su odre bien lleno hasta las manitas y una más. O sea, era algo común. Lo que pasa es que nosotros no nos tocó vivir esa circunstancia, ese hecho, pero nos tocó vivir el dicho que se generó por esa razón. Entonces, ya ven, a veces desaparece la circunstancia, pero el lenguaje mantiene esa huella en las expresiones. Muy padre, ese hasta las manitas. De hecho, creo que en Ciudad de México se sigue utilizando, aquí en Monterrey, pues no, usamos no. Muchos eufemismos. Bueno, para decir pero sí nos ponemos hasta las manitas. Hasta las manitas, claro que sí. Bueno, ¿qué tal si te cuento otro hecho sobre el dicho las paredes oyen? Las paredes oyen, claro, sí. Pues yo creo que ahí sí muchos nos, bueno, quién sabe, no sé, pero yo sí cuando escucho el dicho sí me imagino lo que se puede significar y es que pues que hay chismosos, que todo mundo te puede escuchar y que hay que guardar silencio para que no te escuchen. Claro que no se refiere a que te escuche la misma pared, sino que te escuchen a través de la pared. Y es que este dicho, bueno, cuenta la leyenda, porque no se sabe si en realidad el dicho viene mucho más antiguo, desde que los chismes existen, que yo creo que es toda la vida. Sí. Pero por ahí del año, casi el año 1600, en el 1572, cuenta la leyenda que Catalina de Medici, la familia de los Medicis, como algunos aficionados de la historia pueden saber, los Medici son esta familia florentina que
pues compraba mucho arte, que tenía mucho poder. Y yo creo que estas cuestiones del poder, que de hecho narran autores como Dante en la Divina Comedia, pues ya los hacía trastornarse, los hacía estar con estos delirios de persecución todo el tiempo en esos grandes castillos. Y recordemos que en esos años eran los principios del Renacimiento, entonces la arquitectura era muy buena, los arquitectos consideraban la acústica, el sol, el clima en sus edificios. Entonces, pues de ahí viene que se sentían perseguidos, sentían que hasta las paredes y los ecos se escuchaba con el eco lo que decían, ¿no? Las paredes escuchaban, pero no es que escucharan las paredes, sino que el eco retumbaba y pues la gente que estaba ahí pegada a la pared escuchaba todo, ¿no? Sí, así es como nacen las expresiones. Y bueno, pero pues ya ve, el tiempo también corre rápido, así que no se vayan, los invitamos a quedarse, vaya pensándole, échele un ojo otra vez al juego de palabras y volvemos. El juego comienza en 3, 2, 1. Ya recibiendo sus mensajes a través de WhatsApp, oigan, pues muy interesante ver que unos rápidamente ya empezaron a descifrar esos nombres ocultos en el juego de palabras. En fin, agradecemos también los comentarios que nos están haciendo. Y recuerde, también tenemos la pregunta alterna que desde ayer está en redes sociales, en Facebook. Le echamos un ojito rápido, miren, ahí está. ¿Qué será lo correcto? ¿Que un lugar está infectado de ratas o que está infestado de ratas? ¿A cuál le va? O si usted cree que las dos jalen, pues díganos, ya sabe. Ahí están los teléfonos, 2020-8865. Y el WhatsApp, que ahorita les decimos cuál, nunca me lo he podido aprender, mira, ahí está, 812-611-3535. Y no se olviden de ponernos su nombre en el WhatsApp, porque a veces no aparece, y pues para poder mandarles saludos a mí. Sí, mira, voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho, pues anotarlo, ¿verdad? Pues, así que ando batallando. Como quiera, pues producción nos lo pone ahí en pantalla para que no se les pase notarlo y nos manden todas sus respuestas. Sí, claro. Además, miren, por ahí alguien me mandó un comentario que de Facebook nunca leemos los comentarios que nos hacen. Miren, sí es cierto, lo que pasa es que a veces nos ha complicado un poco aquí atender WhatsApp, está el teléfono, Facebook, el programa, pero escríbanos como quiera, sí lo leemos, aunque sea después del programa, sí lo leemos y nos da mucho gusto saber que por ahí nos escribieron cosas. Entonces, como quiera, vamos a tratar de buscar un modo de cómo estar al pendiente también de lo que ustedes nos digan por esta red. Mientras, sigamos. Miren, por ahí hay, ándele, mira, pues ya en producción ya están ahí recibiendo. Para que vean que también no solo nosotros, sino producción también se preocupa y también lee y contesta sus mensajes, y nosotros también. Así siempre que se busca hacer un esfuerzo por ustedes, que pues claro, son para los que hacemos este programa. Claro que sí. Mientras, bueno, pues sigamos con el motivo principal de este espacio, que es seguir contando historias. Miren, hay una expresión, esa también a mí sí me tocó usarla mucho, que
No sé qué tan en uso esté ahora en el lenguaje los jóvenes, eso a veces no lo sabemos, pero seguramente muchos de ustedes lo usaron, eso que decir, hacer la pala a alguien. Antes era muy común entre compañeros decir, oye, hazme la pala, dile a la maestra que sí, tú y yo hicimos la tarea, pero que a mí se me olvidó. O sea, hacer la pala es como, hazte mi cómplice para que me ayudes a salir de algún problema. Como tirar paro. Ándale, hazme un paro, antes decíamos también hazme un paro, hacer la pala. Y así era típico, sobre todo en esta región. Ya cuando yo entré a estudiar esto de las expresiones, me acordé de esa y me sorprendió saber que la expresión nos llegó de España, pero de un lenguaje muy particular. Me refiero yo al lenguaje de la delincuencia española. O sea, entre los delincuentes tienen su propia manera de hablar. Y esta forma de hablar de los delincuentes tiene un nombre, lo llaman germanía, porque era como una germandad entre todos los delincuentes. Y fíjense que en diccionarios, hay que recordar que antes sí, no existía la H. Además, ¿verdad? Entonces sí, era, en vez de hermanos, era germanos. Hermanos, en vez de hembras, eran hembras. En vez de hijos, eran hijos. Pues también por eso los españoles hablan muy como con gutural. Pues fíjate, en este libro, déjenme se los enseño. Este libro es para mí muy significativo porque es el primer libro que escribí. Lo publiqué en el año 2001. Me dio mucho gusto, ahora que anduve removiendo unas cajas, encontrar este ejemplar. Yo pensaba que ya nada más quedaba el que yo tenía guardado, que guardé en mi archivo. Y nada, me encontré este otro librito. Dije, mira, por ahí se me quedó. Y es más, yo creo que después lo voy a regalar, pero no en este programa, sino más adelante. Yo tengo uno de esos centavitos que me regalaste cuando hicimos el programa de Ya me cayó el 20. Ah, qué padre. Bueno, consérvalo porque ya, claro, no hay. Sí, no, ya. Es reliquia. Aquí les voy a leer lo que dice sobre hacer la pala en el artículo que yo escribí, pero que yo lo saqué del diccionario de 1739. Dice así, hacer la pala, dice, en la Germanía, o sea, lenguaje de los delincuentes, significa ponerse un ladrón delante de alguno a quien quieren robar para ocuparle la vista. O sea, la clásica, yo te entretengo mientras llega el cómplice por atrás y te saca la cartera, así como más o menos se aprecia ahí en la imagen esa que estamos viendo. Ese es hacer la pala. Y luego ya me hizo sentido otra palabra que yo había conocido antes. Mira, otra es la clásica, la treta es yo te lo distraigo y aprovecha y le sacas de la bolsa el celular o lo que quieras. Parece que les ha funcionado porque se sigue usando esa técnica. Pero les decía, entonces me hizo sentido esa otra palabra que yo ya conocía, la palabra palero, que decía, ay, no seas palero. Pues sí, ¿quién es el palero? Pues el que hace la pala. ¿Y qué es eso? Pues en ambos casos es lo mismo, es un cómplice que generalmente se asocia con alguien para dañar o hacerle algún mal a un tercero. Entonces, bueno, ahí está, hacer la pala. ¿Cuál es el hecho que le dio origen al dicho? Pues el lenguaje de germanía, porque en ellos, para ir la pala, le decían a la espalda, por la paleta. Ah, claro, paletas. Entonces es como decir, cuídame la espalda. Sí, o pónmelo de espaldas y yo le saco la cartera. Claro. Bueno. Ahora todo tiene sentido. Cuéntanos otra. Bueno, yo les voy a contar una que todos conocemos y todos seguimos usando, hacer el oso. Eso es muy común decir, ay, qué oso, o ay, no, no quiero hacer eso porque pues me da mucho oso, como para decir vergüenza, como si el oso algo tuviera que ver con la vergüenza, con tener vergüenza. Pues esa ya ni para qué les doy más ejemplos porque todos las usamos, no vayas a hacer el oso. Pues bueno, como podemos ver en las imágenes, hacer el oso viene de que en la antigüedad, para ganar dinero, los saltimbanquis, los gitanos que iban pidiendo dinero de ciudad en ciudad y haciendo trucos, pues uno de los trucos que hacían era estos osos que ellos entrenaban, los ponían a bailar con una faldita, los ponían encima de una pelota o hacer malabares a los osos, quién sabe cómo le hacían, pero era algo que se usaba, ver en las ciudades a estas personas hacer trucos con los osos y poner a los osos a hacer trucos. Y como es un animal muy grande, muy majestuoso y lo ponían en situaciones muy ridículas, la gente empezó a decir, ay, no vayas a ser como el oso,
no vayas a ponerte ahí como el oso enfrente de todos, a que se rían de ti, porque la gente le daba mucha risa que fuera un animal tan grande vestido de bailarina, por ejemplo. Pues qué ridículo, imagínate. Qué ridículo. Entonces se empezó a asociar la figura del oso que vemos en la ciudad con el ridículo. Si ves a un oso, pues está haciendo el ridículo, entonces... ¡Ay, qué oso! O sea, ¡qué ridículo! ¿No? Como una especie de metonimia ahí que pues ahora la cosa significó el hecho, ¿no? Sí, y fíjate cómo ya las leyes de protección a los animales yo creo que han hecho que esto ya desaparezca. Yo dudo que haya todavía osos en las calles, y qué bueno que ya no. Pero desaparece el hecho, pero queda el dicho. El dicho. Muy bien, nos vamos a otra. Fíjense, cuando tú dices, no hombre, no doy pie con bola. No das pie con bola porque no logras acertar en nada. Estás en la escuela y el examen no sabes ni cómo contestarlo, no diste pie con bola. En fin, es cuando definitivamente andas mal y de malas y todo se te complica. Esta expresión, andar para buscar el hecho que le dio origen al dicho, este es un poquito complicado porque uno pudiera imaginarse que se refiere a alguien que le quiere pegar a una bola, una pelota con el pie y que no le atinas y que le fallas. Dice, no dio pie con bola. Pero no. Resulta que esta expresión es mucho más antigua. Mira, eso es lo que nos da la idea, visto hoy. Sin embargo, no, fíjense que tiene que ver más bien esta expresión con... hay que irnos a la mitología. Miren, esa que vemos ahí en pantalla es la diosa Fortuna de los romanos. A ella la representaban, entre otras cosas, con un pie en una bola de la que de pronto se subía a andar de esa bola y como que andaba en equilibrio, a veces hacia adelante, a veces hacia atrás, y daban ellos a entender con eso que la fortuna a veces para mantenerse en equilibrio tenía que irse hacia un lado o hacia el otro, o sea, te daba y te quitaba, te daba es el concepto de equilibrio. Y entonces... esa era otra forma de presentar a la diosa Fortuna en una rueda en donde giraba y a veces quedabas abajo, quedabas arriba. Pero fíjate, eso nos explica por qué esas ruedas de las ferias que se parecen a eso las llaman la rueda de la fortuna, ¿verdad? Porque es similar a la de la diosa de la fortuna. Pero bueno, a lo que voy es que en el pasado esta expresión pie con bola significaba otra cosa, significaba llegar a tiempo justamente. O en un negocio no perder ni ganar, equilibrio, como el equilibrio de la diosa Fortuna que andaba en esa bola caminando, pie con bola. Pero cambió su significado y ahora significa que no damos una. Entonces, bueno, así sucede con estas expresiones. Oigan, ¿qué tal si les damos a nuestros televidentes una chancita de recordar el juego de palabras para que participen y nos llamen al WhatsApp? Uh-huh, me parece bien, mira, ya ahora sí ya me lo aprendí. 812-611-3535. A ver, que descubran las palabras, digo, los nombres de personas ahí están escondidos, a ver, ¿verdad? Adelante. El juego comienza en 3, 2, 1. Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Apúrese, todavía puede participar, ya sabe. Ahorita en un rato más les volvemos a presentar el juego de palabras, pero también creo que podemos rápidamente recordar la pregunta alterna, que esta vez es una encuesta que desde ayer ya producción puso en redes. Ahí está, mire, usted díganos cuál cree que es lo correcto, que
un lugar está infectado de ratas o infestado de ratas. ¿A cuál le va? ¿O será que las dos son correctas? Usted díganos, participe, 2020-8865. O ya sabe, por WhatsApp, en el número, ahora sí ya lo anoté, 812-611-3535. Esperamos su participación. Y mientras se anima, pues miren, esta semana recibí por ahí un mensaje de una de las personas que nos siguen por ahí en redes sociales, particularmente en Twitter, que es donde más ahí tengo movimiento yo, y me dice un poquito preocupado. Alcancé a percibir que es de esas personas que un poquito obsesivas para manejar el lenguaje adecuadamente, porque dice que estaban en un partido de fútbol y que se le ocurrió a él decir, un poco asombrado, que había en el estadio un lleno total. Dice, oye, mira qué padre, hay un lleno total en el estadio, y que sus amigos que lo conocen empezaron a hacerle ahí burla diciendo, pues si está lleno, es total, o sea, ya para qué dices total, o sea, como quien dice, echándole mosca porque estaba haciendo una redundancia. Dice, pues si todo lleno, es lleno total. Y bueno, él, como es un poquito obsesivo, así lo percibí, se preocupó, y entonces se preocupó más cuando le contestaron de un sitio que supuestamente ayuda al mejor hablar, y le mandaron este mensaje, y lo voy a leer porque aquí lo tengo, dice… algunos dicen con frecuencia, valga la redundancia, pero una redundancia nunca es válida. Ay, qué lapidaria respuesta. Y entonces imagínense, este joven me escribe y me dice, ¿está usted de acuerdo con eso? No, yo inmediatamente le dije, por supuesto que no. Eso de que una redundancia nunca es válida, no, yo jamás voy a estar de acuerdo con pues eso. Pues si no, no existiría la literatura. Hay que recordar que el lenguaje está al servicio de nosotros y no nosotros al servicio del lenguaje. Si no, no existiría la hipérbole, no existiría pues los guiones de las películas, en donde hay veces que necesitas exagerar, necesitas aliterar, repetir, pues para expresar ¿cómo hablamos nosotros de verdad nuestras emociones y nuestras ideas? Que eso es lo que a fin de cuentas vale. Este programa nosotros lo hacemos por diversión al lenguaje, porque nos encanta el lenguaje, porque podemos contar historias a través del lenguaje, pero pues no es para ponernos, claro, no es para ponernos nuestros moños, como claro, quien dice, porque así nada más lo que vamos a hacer es caerle gordos a todos y ya, no tiene ninguna otra función. No, pero miren, yo sí quisiera hacer esta reflexión para dejar muy clara al menos mi postura, y que yo creo que será también la de Águeda y muchos otros. Miren, la redundancia no es en sí un error o un vicio del lenguaje. Es como todo, ¿no? Hay redundancias que sí pueden chocar un poquito al oído. Por ejemplo, esa que, a ver, joven, oríllese a la orilla. Pues oríllese a la orilla. Bueno, hay quien le puede pasar desapercibido, hay quien dice, ¿cómo que oríllese a la orilla? O súbase para arriba, o bájese para abajo. Pero entonces uno yo puede decir, entonces, ¿por qué eso se oye raro? Cualquier redundancia va a ser mala. Pues no, porque imagínate, dentro de lo que decías, alguien que diga, ¿qué crees? Que anoche me asaltaron en mi propia casa. ¿Para qué dices propia? Pues si es tu casa. Pues para que suene más como que en lo mío. En mi propia casa, mío, o sea, claro. Le das énfasis, ¿verdad? No en cualquier casa, en la mía. O sea, se siente mucho más fuerte. Se solicita trabajador para trabajar, pues sí, pues, claro. Ahí sí no tiene sentido, ¿verdad? Y depende del propósito. Si tú lo que quieres es sonar formal, o en una situación como la que nos ponían en producción, la de el trabajador para trabajar, pues ahí no tiene sentido, estás gastando papel, ¿verdad? Sí. Pero si nada más estás platicando en algo muy casual, pues tu propósito no es verte formal, pues no pasa nada. La de, oye, fulanita, sí, fulanita es mi amiga. No se oye igual decir Águeda es mi amiga que decir Águeda es mi amiga personal. Pues claro. Muy distinto, porque aunque se entiende que si es mi amigo es personal, pero le cambia un poquito ese personal el significado. Le da una calidez, un acercamiento mayor, ¿verdad? Libros para la lectura, bueno, pues para leer, en fin. En resumen, yo diría que las redundancias no son malas, simplemente es como el condimento de la comida. Bien usado, bien medido, en su dosis adecuada, le da sabor al caldo, o sea, le da sabor al lenguaje, en este caso la redundancia.
cuando se usa en exceso, no tiene uno el arte para meterle bien las redundancias, pues sí puede chocar un poquito, como choca demasiada pimienta en una comida, ¿verdad? Entonces, ni muy muy, ni tan tan, pero sépalas usar y definitivamente se necesita, yo que son necesarias las redundancias, como ya dijiste. Así que, dejémoslo ahí, ojalá que más o menos estemos en el mismo canal. ¿A qué pasamos? Pues, ¿qué te parece si hablamos de estas palabras que están en peligro de extinción? Yo me acuerdo que me mencionaste varias, pero la verdad es que quedé en ceros. No supe ya ni qué significaba ninguna. Entonces, ¿qué tal si te leo un poquito unas frases que tienen estas palabras y a ver si tú nos puedes explicar qué significan? A ver, adelante, vamos una por una. A ver, aquí tengo una frase. Es un tipo rácano. No esperes de él ninguna ayuda. Rácano, pues sí, ese adjetivo rácano ya casi no se usa, está en peligro de extinción. Pero fíjate que sí está en el diccionario y una de sus, su principal significado es alguien rácano es alguien tacaño, avaro. Entonces, eso es una variante que si queremos revivir a la palabra lo podemos usar. En vez de decir, hoy no seas tacaño, dile, hoy no seas rácano y de pronto te van a volver. Ay, te van a... no. Eso sí ya es el insulto más grande. Pero bueno, pues ya sabiendo que ya eso te da tema de conversación, ¿verdad? A ver, ¿qué otra por ahí? Es menester que ya termines el proyecto. Pues me imagino, pero no estoy segura. Menester, fíjate que esa era mucho, muy típica del castellano antiguo. Se fue poco a poco dejando de usar. Luego ya se usó en lenguaje literario. Va casi ahora sí que ya quedando nada más en la historia. Pero es otra manera de decir necesario. Lo que es menester es necesario. Es menester que ustedes nos escriban y nos contesten para saber que están allá. Es menester, es necesario. O sea, es otra forma de decirlo. Si lo dices, pues te vas a ver extraño, pero es adecuado, es apropiado. Es palabra que viene en el diccionario. A ver, aquí tengo otra. Dedícate a acendrar tus textos y pronto te los publicarán. Acendrar. Sí, claro, porque acendrar significa, haz de cuenta como pulir, quitarle los defectos a algo. Entonces, generalmente cuando uno escribe, pues las primeras veces que lo lees, dice, híjole, aquí me faltó una coma, me sobró esta palabra. O sea, hay defectitos que hay que pulir, eso se le llama acendrar. Cualquier cosa a la que le quitas los defectos, la estás acendrando. Entonces, ¿cómo editar? A lo editar, mejor. Corregir, vamos a decir, depurar. Depurar podría ser la palabra, ¿verdad? También. Pues bueno, es bonito rescatar estas palabras, aunque tal vez ya no las queramos utilizar, pero aquellos que gustan de la lectura y de repente se topan con alguna de esas palabras, pues ya van a saber lo que significan y de una manera muy divertida. Claro, y mira cómo corre el tiempo, pues yo creo que ya vamos para la última oportunidad, ¿no? Pues sí, yo creo que ya queda poquito tiempo. Vamos a que vean el juego de palabras y a que les recuerdes también la pregunta alterna. ¿Qué tal si...? Pues empezamos por la pregunta alterna. ¿Sí? Ahí está. Escoja, ¿cómo es? ¿Lugar infectado de ratas o infestado de ratas? Usted responda y ahorita ya vemos la respuesta. Y si no, ahí viene por última vez el juego de palabras en donde... ¿Qué van a sacar? ¿Nombres de personas? Nombres de personas de las palabras que les vamos a poner en pantalla. Y recuerden que pues se llevan de regalo este libro súper actual, entonces no se olviden de participar. Bueno, vamos, veamos el juego de palabras. 3, 2, 1.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso en este programa Palabras sobre la Mesa. Y ahora queremos estrenar con ustedes un momento, una sección que Arturo pues quiere ver si les gusta, porque nosotros como aficionados del lenguaje nos gusta mucho las noticias del lenguaje también. Y ya ven qué polémica es la Real Academia Española, que de repente le quita el acento a guión y nos volvemos locos, o le quita la B a oscuridad, ¿se acuerdan cuando pasó eso? Y pues nos tenemos que adaptar, pero es que ellos más bien se están adaptando a nosotros, y yo creo, y creo que Arturo comparte conmigo, que ellos son los que se deben adaptar, que deben estar actualizándose. Y ahora con tanta tecnología y globalización, pues nos tenemos, suceden muchos más cambios en el lenguaje, que pues la Real Academia necesita entrar en velocidad. A esta sección Arturo le quiere llamar Noticias de Lenguaje. Y bueno, la noticia que tenemos hoy es que hace algunos meses los ministros de la Real Academia Española estaban debatiendo que pues ahora son ministras, más bien la mayoría, si no es que casi todas, son ministras las que están ahí en la Real Academia. Y lo que se debatía era que si se debía continuar llamando ministros o si se podía decir las ministras de la Real Academia. Y bueno, después de mucho pelear, concluyeron que se podía decir ministras y ministros pues de la Real Academia, porque pues son mayoría, ¿verdad? Y ahí decían, no, es que aunque sean mayoría se debe usar el masculino. Pero es que ya estamos entrando en una época en donde nos estamos dando cuenta que nuestro idioma español pues es muy machista, y que el lenguaje sí afecta las estructuras de pensamiento. Claro que a mí no me gusta, por ejemplo, el lenguaje incluyente. Siento que todavía falta pulirse, trabajarse para que llegue algo que todos podamos utilizar. Pero definitivamente algo tan sencillo como que si las mayorías son mujeres, pues decir ministras, no tiene ningún problema eso. Sí, y es que fíjate que pasaba esto, ¿no? Cuando, bueno, lo normal es que cuando sale este debate, me llamaba la atención cómo también los argumentos que daban las personas, y algo hay de razón. Dice, mira, si tú vas, por ejemplo, así como dijiste ya en el gobierno, no, lo normal era que eran hombres, ese era el pasado, ¿no? No había mujeres en el gobierno, así que era el Consejo de Ministros de España, ¿verdad? Bueno, ahora el asunto es, ya en los tiempos actuales, hay más mujeres que hombres. Decían, no, pues ahora dile Consejo de Ministras, pero decía eso la Real Academia, no, pues fíjate, con que hay un hombre, ya no se vale. Bueno, pero es que entonces lo que está diciendo es que un solo hombre pesa más que todas las otras mujeres, y pues eso está mal, se refleja en nuestras estructuras de pensamiento y debemos de cambiarlo, debemos de hacer un esfuerzo por buscar de alguna forma adecuada que el lenguaje se adapte a nosotros y no invisibilizar a grupos, sino que darles su lugar para ya no quedarnos en el pasado y darnos valor a todas las personas. Y no nada más a hombres ni a mujeres, sino a todos como personas. Uno de los argumentos que decía alguien que escribía ahí decía, es que también depende de los rangos. Dice, a ver, ¿por qué en las oficinas, por ejemplo, donde hay secretarias, de pronto ya ahora se usa que ya no es secretaria, es un hombre y es un secretario? Sin embargo, se sigue festejando el Día de las Secretarias. Aunque haya un hombre, se dice el Día de las Secretarias. Entonces, dice, es que depende como los rangos. Pues sí, si es secretaria, sí, porque es la chacha. Ah, pues bien, sí. Bien padre. Pero si es el rey, así no. Si es el ministro, el gran ministro, ahí sí son hombres, ¿verdad? Pero si es el de abajo, pues sí se vale que sea mujer. Bueno. Entonces, pues no, hay que echarle ganas. Sí, en esta polémica lo interesante es que la posición férrea de la Real Academia Española, que dijo, no, Consejo de Ministros, al final de cuentas, después sintió la presión de los que se vienen encima y finalmente dice, bueno, está bien, digan Consejo de Ministras y Ministros y ahí nos vemos. Pero pues sí. Se dio. La nota es esa, que como la Real Academia Española cede. Mira, ahí dice que... Claro, considerar que todos tenemos valor, que ningún puesto es más ni menos, que todos estamos, pues, claro, para hacer equipo. Así es. Mira, ahí está publicada la postura inicial. Dice, es Consejo de Ministros, aunque las ministras sean mayoría. Y luego por ahí ya viene otra publicación donde dice, bueno, está bien. De los dos. Ustedes ganan. El Consejo de Ministras y Ministros. En fin,
curiosidades del lenguaje, no cabe duda que estamos ya en otros tiempos, ¿verdad? Claro, a fin de cuentas, pues así va evolucionando y nosotros también. Y lo más padre de todo esto son las historias, compartir, seguir hablando, seguir utilizando el lenguaje a nuestro gusto y pues no quedarnos atrás, seguir con él recordando todas estas historias y utilizándolo. Bueno, pues miren, ya va siendo el momento de pasar a develar los misterios de las preguntas hechas hoy y vamos a hacerlo. Empezamos con la pregunta de Alterna, esa que fue primero encuesta en Facebook desde ayer. Y ahí está, miren, pues por evidente mayoría en la red se decantaron porque lo correcto es que el lugar está infestado de ratas. Fíjense que hay razón, porque sí, la palabra infestado es más referente a eso de especies que se reproducen en exceso y que eso ocasiona algún daño a algún sistema ecológico. Porque infectar es más bien referente a cuando tú te infectas con alguna bacteria, con algún virus, es otro tipo de concepto. La respuesta sí sería infestado de rata, como dijo ahí la mayoría de ustedes a través de las redes. Bueno, y respecto a los nombres, a ver, pues si usted los adivinó, qué padre, si no, ahí le va. ¿Qué nombres estaban escondidos? ¿Los vemos? Ahí van las respuestas. Mire, de riesgo sale Sergio. De reclama Marcela. De inscrita Cristina. Y de inmaduro Raimundo, sí. Ahí están, ya ve, era cuestión nada más de darle vueltas a las letras. Pero sí, ciertamente estas no estaban tan fáciles. Sin embargo, varios de ustedes acertaron. Bueno, y ahí los que tienen esos nombres se pueden dar cuenta que hay una palabra secreta, una palabra escondida en su nombre. Oigan, y queremos mandarles saludos y agradecimientos a todos los que participaron. A Elena Rodríguez, de la colonia... Ah, ya no la entendí. Sí, nomás el puro nombre. Ah, ¿no? Bueno, a Elena Rodríguez. A Guillermo Roche. Sí. A Isaura de la Rosa, a Concepción Alicia Rodarte, a Ramiro Martínez del Obispado, a María del Refugio Chávez, a Mauricio Rodríguez, a Juan Torres Díaz y Pedro José Beltrán Muñiz. Muchísimas gracias por participar y por llamarnos. También a Gerardo Blanco, a Rosalba Treviño, a Marta Dalia Villarreal. Y pues por ahí nos escribió también una niña que dice que tiene 10 años, Regina Cárdenas, y que además pues quiere que saludemos a las familias Cárdenas Núñez y Núñez González. Con mucho gusto les mandamos un afectuoso saludo y el agradecimiento, Regina, por participar con nosotros. Jorge Torres Zapata, Efrén Ontiveros, Sara Garza. Muy amables todos, vamos a entre ustedes a sacar, a ver quién se va a llevar este libro de... Trump. A ver, yo te lo revuelvo y tú lo sacas. Mexicanos al grito de Trump. A ver quién se va a llevar a Mexicanos al grito de Trump. Bueno. Mano santa ahí. No he volteado porque... A ver, no, ahí, ¿no? Que no vayan a decir que... A ver, déjame... Más opciones. Bueno, pues le tocó a Rosalba Treviño. Pues Rosalba, ya sabes, pasa de aquí al viernes preferentemente con una identificación y para que recojas tu libro en recepción aquí en Canal 28. Bueno, pues ya este asunto ya se está terminando, yo creo que es hora de despedirnos. Muchas gracias por tenerme aquí en programa. Yo le quiero mandar muchos saludos a todos los de producción, aquí a nuestros compañeros de cámaras por tenerme una vez más y por invitarme a este programa Palabras sobre la Mesa. Siempre encantada de venir contigo, Arturo. Hombre, muchas gracias a ti. Saludos a todos ustedes. Y ya saben, próximo martes, usted ponga la mesa que nosotros vamos a tener listas las palabras. Hasta la próxima.